Ubicada al noreste de San Vicente de Tahuatahua, La Olla se encuentra en los cerros detrás de la localidad de Pueblo de Indios. En el trayecto se pueden apreciar varias quebradas, secas en los meses de verano y con mucha vida en los meses de invierno. En la cima se observa una gran planicie, cubierta de muchos árboles, principalmente de espinos. Pero en este cordón de cerros ubicado al norte de San Vicente de Tahuatahua, también es posible encontrar muchas especies, ya sea de flora como de fauna, como por ejemplo el boldo, el tebo, el litre, hierbas como la centella, el huilli, distintos tipos de añañucas, capachitos, ortiga blanca caballuna, lágrimas de la Virgen, quilloy quilloy, entre otras. También es posible divisar diversas especies de aves y fauna en general, como loicas, culebra de cola larga, el tiuque, tortos, y lamentablemente, durante nuestra última visita, divisamos un marsupial muerto, una yaca. Pero este hermoso paisaje, rico en especies, también está sujeto a amenazas, como los incendios forestales, el rapidísimo avance de la agricultura, con viñas y otros cultivos cubriendo las laderas de los cerros. También son una amenaza las plantaciones forestales, la introducción de especies exóticas y así también, lamentablemente, los microbasurales. Como vimos, Pueblo de Indios también presenta su riqueza natural. De ahora en adelante depende de nosotros su cuidado y perdurabilidad en el tiempo.